Més novetats a la Fira del Llibre de València 2015 i ha arribat el moment de presentar el gran libro de l'orxata i la xufa de València, de José Miguel Soriano del Castillo. Bueno, en realidad, director y coordinador de este libro que ha publicado la Universidad de Valencia. José Miguel, ¿qué encontramos en este gran libro de la horchata y la chufa de Valencia? Bueno, pues encontramos, entre otras cosas, parte de la historia y el elenco de la chufa de Valencia, recetas, lo que es la parte de las evaluaciones, mejoras nutricionales y aspectos de la textura, aspectos culinarios, un poco el recorrido también de las formas, cultivos, de los diferentes tipos de chufa y potenciando sobre todo un poco lo que es nuestro producto local. Como producto local y además un gran desconocido. Exacto. O sea, de hecho, la demanda justamente del libro fue porque, entre otras cosas, por ejemplo, no había una característica de evaluación nutricional, por un lado, de horchata de chufa, se ha planteado en el libro, se ha visto un poco las propiedades nutricionales, beneficiosas justamente de su consumo. ¿Tienes alguna? Bueno, pues en teoría, por ejemplo, tiene una alta proporción, por ejemplo, de polifenoles, son las sustancias en parte antioxidantes que mejoran en parte lo que es la calidad de vida, y por otro lado tiene una distribución de vitaminas y de minerales que les hace una bebida relativamente interesante. ¿Hay una pugna hoy en día, o digamos una pugna bien entendida, por ejemplo, entre la soja y la chufa o la avena y la chufa? Ahora que existen todo este tipo de bebidas que están ya muy asumidas por la sociedad. Bueno, en principio con la bebida de soja siempre hemos tenido el debate, ¿no? Teniendo algo tan cercano a nosotros como la chufa, la bebida de las propiedades de la horchata es casi muchísimo mejor que la bebida de soja. Entonces, en este caso, lo que se trata es justamente de potenciar, ¿no?, ese tipo de productos en concreto y que haya variedad, o sea, que el usuario pueda elegir diferentes tipos de productos. ¿Y gente, hay personas que desayunan horchata? Algunos de ellos sí. Justamente en el estudio era muy curioso, porque la gente que a veces lo localiza como una bebida justamente de periodo estival, hemos descubierto que justamente no. Hay mucha gente que incluso a lo mejor por la mañana, incluso al mediodía, es muy variado. Y otras utilidades y otras utilizaciones, hoy en día, por ejemplo, en cosmética. Por ejemplo, lo que es también, por ejemplo, a nivel del uso de la chufa, por ejemplo, como productos tipo yogures específicos para determinadas patologías, como intolerancia a la lactosa, a lo mejor incluso a nivel de tejido, lo que es la chufa en sí se utiliza también para elaborar parte de tejido. Es decir, tiene una amplia variedad, yo creo que poco conocida, y que tiene un gran potencial para seguir creciendo. Y luego muy localizada en la comarca. Exacto. Del Horta, su cultivo. ¿Qué podías hablar de su cultivo? Pues su cultivo realmente es un cultivo tradicional en muchos casos, y sobre todo porque es, digamos, la referencia de la huerta valenciana. Todo lo que es la parte del cultivo, la elaboración, el trabajo en consonancia juntamente con los agricultores. Por lo tanto, es un producto que hace conocer la tierra y amarla. Cuenta un poco cómo ha estado la coordinación de este libro, quién han participado en su redacción, en su creación. Bueno, han participado sobre todo investigadores y de la parte de la Universidad de Valencia en el área de tecnología alimentaria y de nutrición. Ha trabajado también el grupo de gastronomía de la Universidad Politécnica de Valencia. Han trabajado sobre todo también gente de la Fundación Luis Alcañiz en la clínica nutricional. Es decir, hemos intentado ahondar en diferentes especializaciones para profundizar justamente en el libro en concreto. Luego, bueno, hay recetas fantásticas: ajo blanco de chufa de Valencia con salmón marinado y sopa de chufa, ajipebre de chufa. Si te tuvieras que quedar con la receta, no me digas todas, pero ¿cuál? Pues la verdad es que me quedaría con la primordial, que es la horchata, que es una además de las recetas. La primordial. Luego el resto te permite combinar, o sea, es un poco a gusto. Pero esto de hacer la horchata con una licuadora, ¿bien? Sí. Además es una buena herramienta porque es rápida en ese sentido. O sea, si incluso la tienes la chufa triturada, en el momento la tienes. El tiempo de vida útil también de la horchata es que es limitada, pero ahí la tendrías inmediata en tu casa. Bueno, tomamos nota, porque lo bueno es consumir horchata. Exacto. José Miguel Soriano del Castillo, director y coordinador del gran libro de la horchata y la chufa de Valencia. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, por venir a divulgar y a difundir la chufa y sus propiedades, y por venir a presentar este libro fantástico que ha publicado la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.